este pueda usted percibir cómo ha llegado la Virgen hasta la aldea, hasta la puerta de la Casa de Hermandad. De nuevo, vitoreadas, jaleadas y muchas emociones, muchos llantos en esta temprana mañana, porque ha llegado quizá más temprano que nunca, sobre las 6:30 estaba ya la Virgen, estaba la campanilla tocando. Y lo dicho, como siempre, este real se le ha quedado pequeño para recibir a tanta y tanta gente. Muchas emociones, muchos llantos para una junta de gobierno que es su despedida, en este caso para la de Pepi Pérez. En definitiva digo que pues Pepi fue constantemente emocionada y llorando y despidiéndose de muchísima gente ya, porque sabe que es su última romería como hermana mayor. Y no hace más que llorar y dar besos y abrazos, y bueno, me imagino que la emoción contenida de este día, donde todo ha sido un acierto por parte de todos los que han organizado la procesión, porque es una procesión mucho más donde la Virgen ha estado pocas veces en el suelo, al menos prácticamente el tiempo que ha estado frente a Sanlúcar, que este año ha sido mucho. Y lo digo, la noche prometía algo de lluvia, el cielo está todavía con nubes, pero bueno, ya está. Ya no te queda más pintura que quitarte todos los días. Ya no me queda media hora arreglándote. Aquí los interiores son los que cuentan bien. El exterior lo de que realmente ya me pillaba. Ahora sí que han pasado tus 4 años al frente de la hermandad. Ahora sí. Pero no importa. Me voy muy orgullosa, muy llena. Y el año que viene estaré en aquel lado, me da aquí, pero igual, ahí estaré. Igual. Siempre, bueno, va a venir antes que nada. Pero a mi hermandad, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, hoy a mí me gusta abrazarte y realmente es que el trabajo para llevar esta hermandad es complicado. Es complicado porque lo hacemos complicado. Pero igual, no pasa nada. Lo más bonito es lo que se acaba así. Y volvemos a empezar otro año nuevo. Ahora hay que empezar como en la vuelta, ¿no? Volvemos a empezar otra vez. A ver con eso. Venga, pues. Así que vamos para adelante. Vale, pues seguimos nosotros. Damos a Pepi Pérez que... Ya Raquel se fundó con Raquel Pérez también. Y bueno, ya todo ha pasado ya. Raquel, buenos días. Buenos días, bien. Todo ha pasado, la Virgen ha vuelto a venir, ha vuelto a posarse sobre Sanlúcar. Y bueno. Más, otro año. ¿Qué te digo? Sí. No hay palabras. Claro. No. Hay que estar aquí, sentirlo. Cada año es diferente, cada año se hace más corto. Dice que está 2 segundos, no te das cuenta cuando ya se la llevan, pero bueno, todos los años igual de bonito. Todos los años igual y bueno, pues a tener fuerza suficiente para volver a ver para el año que viene. Si Dios quiere, solamente pedir salud para volver a estar aquí, nada más. Eso es lo más importante. Lo más importante, Javier. Queda ya un medio año donde hay que seguir trabajando la hermandad y bueno, y ya luego pues dejar el relevo a los que entren, y desearles siempre mucha suerte, mucha paciencia y sobre todo que procuren más disfrutarlo, porque esto es lo más grande, creo, que le puede pasar a una persona rociera en su vida, y desde dentro de la hermandad se viven muchos momentos y muchas cosas que a lo mejor desde fuera puede vivirse también, pero es un poquito más complicado, y eso es lo que tienen que aprovechar toda aquella persona que entre. Y disfrutarlo al máximo. Bueno, Raquel, nos vemos ahora en el camino. Muchas gracias a ustedes, porque soy parte de esta gran familia también, desde hace ya muchos años. Te está siempre con nosotros, siempre. Y sobre todo lo importante de ustedes es que le lleváis esto a los que se quedan allí. Y es muy importante porque el que se queda allí lo vive a través de vuestras cámaras. Y aunque sea un poquito de ellos, está aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues yo creo que saludamos al menos los buenos días, Eusebio. Buenos días. Buenos días. Un año más. Un año más y gracias a que está la Virgen aquí. Y ya estamos pensando en el que viene. Digo, ya estamos pensando en el que viene. Así es, ya estamos. Esa primero la vuelta, tenemos que volver a San Lucas. Tenemos que llegar a San Lucas, está todo el año allí trabajando por vuestra hermandad. Y después rezar para estar aquí otra vez y que la Virgen llegue hasta aquí para visitarnos. Ya, pues, nos vemos, Eusebio. Cuando queráis. A nosotros nos acercamos a ver a Carlos,
Castellano. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí estamos, ya hemos visto a la señora, como siempre pretendemos llegar bien y nada, esto es que no es imposible que la vida se acerque más por el tema de mucha gente, tenemos que subir a la oscura para que él salve, en fin, total, que ha llegado la señora y ya estamos otra vez aquí con ella y ya hemos terminado y ahora cogeremos el camino de vuelta. Eso te iba a preguntar, ya nos queda la vuelta. Me imagino que la avenida es mucho más multitudinaria, se pueden surgir más problemas. Ahora la vuelta debe ser una cosa más tranquila, ¿no? Hombre, más ya la vuelta va menos personas, menos vehículos, menos peregrinos, ya vamos más tranquilos, en fin, y ya vamos con dirección a Sanlúcar de Barrameda, que es la casa también de nosotros. ¿Hasta el miércoles estamos de romería? Digo, ya hasta el miércoles que ya lleguemos y ya pues prepararemos el tema de San Jorge para el tema de la recibir allí a todo el pueblo de Sanlúcar. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Venga, hasta luego, ustedes. Bueno, pues nosotros estamos viendo cómo la Virgen vuelve a estar no muy lejos de la Casa de Hermandad, está justamente para la Casa de la Camarista. Nosotros al menos le damos los buenos días a Carlos Guerrero. Carlos, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, satisfecho y muy contento después de ver a la señora aquí en la puerta, que ha estado magnífico. Cada año la Virgen viene a posarse sobre Sanlúcar y este año ha querido también estar a compartir con una de las hermandades antiguas, sí, como la de Sanlúcar, ¿verdad? Sí, señor, ha estado estupendamente. Qué bonito y qué bien los almonteños han entregado aquí a Sanlúcar de Barrameda. Bueno, yo tengo que preguntarte luego el camino de vuelta. Son 50 años o 50 romerías, ¿no? 50 romerías ha sido esta. En estas 50 romerías. Gracias a Dios y a ella. Y a ella, ¿no? Y a ella, bien merecido. Habrás vivido muchos momentos de todo, ¿no? De todo. Bueno, pues yo creo que nos lo cuentes luego en estos días en el camino de vuelta, ¿vale? Vale, Javier, gracias. Pues nosotros seguimos aquí, nos marchamos. Tenemos que ir con el punto y final a esta estancia de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar en la aldea del Rocío. Como siempre, la hermandad ha venido el sábado en la mañana a saludar a la Virgen en la presentación ante la Blanca Paloma, la Hermandad Matriz del Monte. Luego la Virgen ha devuelto su visita en la mañana, temprana mañana de hoy lunes de Pentecostés. La Virgen ha vuelto a estar en Sanlúcar y Costa Noroeste ha vuelto a estar aquí, a los pies mismos de la Blanca Paloma, la que es reina de las marismas y por supuesto madre de cada uno de los que vienen a su encuentro por los distintos caminos. Pues nosotros ponemos el punto y final a estos momentos de la llegada de la presencia de la Virgen en la Casa de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar.